Bueno, aquí vamos filmando hacia el sector de mi parcela, la 174. Voy a tener que llegar caminando porque están haciendo una pasada de agua. Los caminos se ven bastante buenos, se ven bastante apretaditos. El camino para acá, para arriba, está bastante bien. Bueno, aquí me voy aproximando más o menos a donde está mi parcela, la 174. Es la última que queda hacia este sector. Le hago este video para que vean cómo están los caminos, cómo está esta zona. Tuve que venir caminando porque por la pasada de agua tuve que dejar la camioneta arriba. Acá estoy a la entrada ya de mi propiedad. Aquí se puede apreciar la entrada. Bien, el agua no hizo mucho estrago. A la entrada de mi propiedad sí, algo de estrago se ve ahí. Esa es la bajada. Esa bajada es la propiedad. Es mi propiedad. Esta es mi parcela. Todo esto es mi parcela, todo esto, la 174. Allá atrás está la quebrada, en esa zona se ve la quebrada. Bueno, no se ve, por los árboles donde está ahí, pasa la quebrada. Por suerte lleva agüita. Todo el verano tuve agua ahí en esa quebrada. Y una vertiente que emana en mi sitio, a donde parte mi sitio. Mi sitio llega por allá al fondo y tengo la suerte de que en mi propiedad mana una vertiente o pasa por ella, que en el verano nunca miren los bosques, en el verano nunca perdí, dejó de tener agua. Un hilito tenía en el verano, pero había agua. Esta es mi propiedad. Esta es mi propiedad. Esas son unas trampas que le puse a la abeja asesina. Funcionaron bastante bien. Hay que... Allá abajo está la quiebra. Mi propiedad nace por ahí. Bueno, ahí cruza el estero. Y ahí hay una vertiente. Que no me iba a meter ahora, pero ahí pasa agua. En esa zona, y se va por el estero que va en el límite de la parcela. Este camión lo estacionan aquí, que es el camión aljibe que hacen los caminos. Bueno, este video es para mostrarle algo. Voy a cortar, luego les mostraré otra zona. Este es para el sector. Aquí termina el camino, en esta zona. Todo eso es mi propiedad. Y el camino terminaría aquí. Aquí más para allá no hay nada más.
Vengo de vuelta de mi sitio. Mira, ahí está la 172. Por este lado, la 73, 74. Se ven bastante bien y firmes los caminos. Se nota las huellas de la erosión del agua, pero se ve bastante bien. La verdad es que yo no sé si ha sido suerte, pero el camino hacia mi parcela ha estado en buen estado todo el año. Yo estoy viniendo de diciembre, de noviembre más o menos, y nunca he tenido problemas. El camino quizás se deteriora más por el sector de donde transitan más los vehículos al principio, pero al encontrarme yo hacia las afueras, no es un tránsito común de vehículos, así que por lo menos el camino se mantiene bastante bien. Este es el bosquecito que están de los sitios. Bueno, aquí ya debemos ir por el sitio. A ver si estamos 170, 160 y tanto deben ser esto. Es un sector muy hermoso. Tengo la suerte de haberlo elegido. Me gustó mucho. Es un sector maravilloso. Bien alejado. No es por ser ermitaño, pero es que me gustó por la vertiente, porque era una de las pocas que tenía agua. Ahí está, 163 y 162. 163 serían en los sitios de acá. 71, 72. Ni un ruido. Nada. Aquí se nota el camino un poco malo, pero es por el tránsito de camiones, que con seguridad, con la arreglada, no, tuvo que haber sido donde pasó el agua por encima de él y pasaron camiones. Pero en general el camino se ve bien, como ustedes lo ven, apretadito, ya cubrieron las cañerías de agua, están las tomas de agua. Por lo menos a mi sitio ya llegaba el agua potable, la APR. Y aquí está la zona donde está, no pude pasar la camioneta. Y mi camioneta se supone que tiene que estar por allí. Ahí está. Bueno, voy a cortar y voy a grabar en otro sector para mostrarles cómo está hoy día lunes. Bueno, esta zona. Aquí vamos llegando al sector del parque. Se supone que la laguna tendría que estar hacia mano derecha. Me voy a meter un poquito para allá. Claro, ahí da para el lado la laguna. Voy a cortar, me voy a bajar a filmar. Aquí voy a hacer el sector donde va a estar la laguna. Dejé la camioneta más arriba para que me sale más fácil grabar y no conducir y grabar. Este va a ser el sector de la laguna.
sol le molesta la cámara, parece. Vamos a meterlo. Mire, este es el sector de la laguna. Claro que tengo salida por aquí, pero no sé si habrá salida hacia allá. Ahí está la casa del cuidador. O el sol le molesta la cámara. Allá está mi camioneta. Es difícil de dar contra el sol, pero en general los caminos se ven bastante bien. Se ven bastante bien. Imagínense cuando estén terminados todos estos caminos. Va a ser hermoso todo esto. Bueno, ya es hermoso ahora. Imagínense después. Aquí vengo saliendo ya del sector de la laguna. Me voy yendo ya para la casa. Son ya las 4:30 de la tarde. Hay bastante sol. No hace frío. Ando en polera para hacer esta fecha. Los caminos, como les digo, se ven bastante bien. Han aguantado bastante. Cuando esto quede más terminado, me voy a ir por el sector que le llaman el ecoparque, parece que es el ecoparque, para mostrarle, porque por este camino subí, que el que va por la orilla, la arboleda, no sé cómo se llamará. Mauricio se sabe los nombres de los caminos. Que después esto lo voy a subir al WhatsApp del grupo. Por lo tanto, Mauricio, que me corrija cómo se llama este camino. No, el camino excelente aquí, está bien, muy bien. Y para los haters que digan, ah, va manejando y va filmando, es mi vida, ¿ok? No, aquí no pasa nada, voy a la vuelta a la rueda. Es más peligroso andar en Santiago. Mire. No, los caminos están bien. 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 Nada que decir. Están peor en el verano. Quizá el agua le ayudó para que se apreten. No, están bastante buenos. En general, el camino de llegada hasta esta zona, La Labranza, estaba muy bueno, desde ahí abajo. Tengo un soporte ahí para el celular, pero no lo pongo ahí porque tirita más que espejo micro. Así que lo llevo sujeto con la mano. Mira, ahí hay un hoyito. Pero es una pasada de agua. No, mire, muy bueno el camino, se ve bastante bueno. Bueno, voy a cortar la filmación y más ratito filmo otro poquito más. Ya, por ese camino hacia mano izquierda debería salir de la parcela, pero me voy a venir por este sector porque no entré por aquí, y así aprovecho a mostrárselo a ustedes para que ustedes vean cómo está el camino. Miren, ahí algún sitio de algún... Bueno, esto no estaba alambrado la última vez que vine. Ah, no pasé por aquí, que no ocupo yo este camino para entrar, pero aquí algún vecino tiene ya limpiecito su terreno. Este es el ecoparque, parece que se llama.
Mira, ahí se ven el agua potable, las conexiones. Ahí están las conexiones. Se nota que hay hartas personas que han estado limpiando, porque cuando he pasado por aquí antes no estaba tan. Ya algunos vecinos han hecho su trabajo. Ahí hay una conexión de agua. En general parece que ya todos los sitios tienen agua. No está conectada, pero es de esperar que este invierno, ya para el próximo primavera, tengamos agua potable en los sitios. No, el camino está bien apretado. En el verano anduve por este sector y había mucho, mucho polvo trumado. No, está bien. Por lo que me decían, y eso que era una primera pasada nomás. Ahora, como salgo de aquí, sé que hay una salida, pero no sé dónde. Bueno. Mire, acá hay otro vecino que tiene cerrado su parcela. Miren acá, si alguien conoce su sitio. Mi papá va calladito viendo el paisaje, ¿no? No sé si tendré salida, si no voy a tener que devolverme. Ojalá que tenga salida. Si no voy a tener que devolverme a... Parece que aquí se comunica con el camino principal, parece. Estamos en el camino salida. Ah, sí, pues. Aquí nos comunicamos de nuevo con el camino principal. Claro. Y este ya es el camino de salida. Perfecto. Mire, el camino en general, vecino, está bastante bueno. No ha sufrido mi camionetita. Claro que esta es aperrada. Si esta es la Toyota China. Es china mi camioneta, ¿eh? A mucha honra. Aquí está la quebrada honda. Esta es la quebrada, claro. No sé cómo se llamará este sector para abajo. Quebrada honda no tiene llave extra. No, papi, no creo que sea quebrada honda. Quebrada honda debe ser otro sector. Esto tiene que tener otro nombre. No le andéis cambiando el nombre, antes que perdió anda uno por acá de repente. Hay que preguntarle al Mauricio. Con el tiempo los vamos a tener que aprender los nombres. Ya voy a cortar para usar las dos manos en el volante. Después filmo otro poquito. Bien bueno el camino en general, ¿eh? No, nada que decir. Bueno, aquí hay un poco de agua. Es un hecho que donde se junta agua el camino se destruye un poco más rápido, pero está peor en el verano y eso que no había agua, así que... No, aquí ya vamos llegando a la entrada de la... Por la huella va una máquina
delante de nosotros una máquina Caterpillar, una excavadora, es decir. Acá abajo ya está una laguna que es la que está al principio. Claro. Y ya estamos llegando. Y aquí tiene que bajar la Caterpillar. Por el claro, la máquina no puede cruzar el puente, tiene que cruzar por el río. Ahí está la máquina. Claro, ahí sale, ahí está la máquina. En esa zona, nosotros cruzamos por el puente. Esa es la excavadora. No, nada que decir, bien buenos caminos. A todo esto, no pude plantar ninguna, no traje ningún arbolito. Pasé ahí un vivero y una persona entendía, ingeniero agrónomo debe ser, me dijo que no es fecha todavía, que hay que esperar como un mes más para que ver los arbolitos. Pero ya el otro mes voy a ver otros viveros para venir a plantar. Pero por la altura y el tipo de zona, lo que quiera aquí, desde cerezo, higuera, todo eso puedo plantar. Bueno, aquí ya salimos. El camping Los Morongos. Y salimos. Nos vemos.